tal? Soy el doctor Armando Andrade Samarripa, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta ocasión, pues estamos de plácemes porque tenemos de invitado al doctor Fernando Morales Orozco. Él es el director de la revista El Colegio de San Luis. Y para ello, pues leeré una breve semblanza y una introducción a este evento. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a ustedes la bienvenida a la vigésima tercera Feria Libro Universitaria en formato virtual. Esta edición tenemos como invitado especial al Colegio de San Luis. Por ello tenemos y contamos la honorable presencia del doctor Fernando Orozco. Y este evento está llevándose a cabo durante los días 8, 9 y 10 de septiembre. Se transmite a través de nuestra página en Facebook, Editorial UAA. Y los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.ua.mx. Y pues, bienvenido, doctor Fernando Morales. Leeré una breve semblanza para quienes nos están acompañando, conozcan más sobre ti y tu labor en esta revista editorial, El Colegio San Luis, que sin duda es una revista que marca un parteaguas porque está estrenándose desde el año pasado como una revista de publicación continua. Eres doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es profesor investigador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis y director de la revista del Colegio de San Luis durante el periodo 2020-2022. Ha impartido cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el posgrado MADEMS, que es la maestría en docencia para la educación media superior, en el campo de estudios del español, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y el ITAM. Publicó los discursos de la modernización, literatura mexicana entre dos siglos, 1882-1922, en la UNAM, en el año 2018. Ha estudiado la obra de Federico Gamboa. Y actualmente está en prensa el libro Querer, Odiar y Olvidar, es la Trinidad Perpetua del Espíritu, Federico Gamboa y la novela del adulterio. Y está revisada y publicada, se va a publicar por la CONSAM. Actualmente es responsable del proyecto Rescate, Edición y Crítica de Estudios Literarios, así como del proyecto colectivo En la Mirada de Otros, Retratos y Autorretratos de Escritores Mexicanos de los siglos XVI al 20. Actualmente forma parte del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, un centro de investigación muy importante en la región, y es director de la revista El Colegio de San Luis. Pues bienvenido, estimado doctor Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Armando. Para mí es un gusto, un honor, un placer estar participando con ustedes en esta Feria Universitaria del Libro. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, pues sabemos que esta edición de esta Feria del Libro Universitaria está invitada al Colegio de San Luis y bueno, pues tú perteneces, como ya escuchamos, a este centro de investigación y bueno, pues nos gustaría conocer cómo es la labor que tú generas y todo lo que se está llevando a través de esta revista, cómo son los formatos y las maneras en que trabajan. Pero sin duda, antes de que nos comentes toda esta exposición que tienes preparada para nosotros, me gustaría preguntarte justamente cómo fue la migración de la publicación, digamos, impresa a la digital. ¿Cómo fue ese cambio de paradigma? Es un paradigma que nos ha costado mucho trabajo romper, supongo que debe de estar pasando en varias de las revistas, ¿no? Cuando nosotros en 2019, a finales de 2019, cumplimos nuestro vigésimo aniversario de la revista, fue justo en ese momento en el que se decidió que la revista iba a dejar de ser impresa, ¿no? Una de las cuestiones con las cuales estuvimos trabajando constantemente, en ese entonces todavía era director el doctor Israel Ramírez, una de las cosas con las que decidió trabajar justamente era con este tránsito de las humanidades hacia el campo de lo digital. ¿Cuál era la intención? Nos dimos cuenta, pues, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos en un volumen impreso,
Uno de los primeros problemas con el que nos enfrentamos es que teníamos una publicación de carácter cuatrimestral y los tiempos se convierten un poco en un castigo, ¿no? Como en una especie de esclavitud. Esclavos en el sentido de que tienes que conseguir 20 artículos, pasar por todo el proceso editorial, 4 reseñas, 5 reseñas, no sé, o sea, hay un número que más o menos establecemos, ¿no? Que yo, cada una de las publicaciones va a tener sus propios números. En nuestro caso, por ejemplo, como ya teníamos cierto renombre por estos 20 años de trabajo, nos veíamos en la necesidad de juntar 20, 22 artículos, por ejemplo, hacerlos pasar por todo este proceso editorial. Y una vez que pasa por dictamen, por revisión, por el postdictamen, por corrección de estilo, etcétera, comenzar a formar toda esta publicación, todo este librito, o sea, está, pues sí, ¿no? Este impreso, sacarlo, y pues había una cuestión ahí de presupuesto que también estaba como dándonos vueltas en la cabeza, ¿no? Porque inevitablemente hay que sacar cierto número, hay que mandar a imprimir, hay que trabajar con imprenta, etcétera. Y los números con los que eventualmente salíamos, llegaba un momento en el que nos dábamos cuenta de que son 2 ejemplares por cada uno de los autores y 2 ejemplares de cada uno de los artículos, ¿no? Y cuando algunos artículos tienen 5 o 6 autores, nos ha sucedido, pues entonces nuestros números ya como que se perdieron, ¿no? Por decirlo de alguna manera, como que se va, en lo que vamos sacándolos, ¿no? Desaparecen un poco. Y ese conocimiento eventualmente se quedaba guardado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? En el librero de los autores y en el librero de las 50 personas a las que les alcanzaba para tener otro número. Entonces ese tránsito nos dio la posibilidad de decir, bueno, nuestra revista está abierta, la revista está abierta al público, y en el momento en el que tenemos esta apertura, podemos alcanzar mucho más recepción. Y en esos 2 años, entre 2018 y 2019, fue cuando finalmente decidimos entrar al terreno de jugar, ¿no? Con lo que es un OJS, de entender cómo funcionan estas publicaciones de carácter electrónica. Y en ese tránsito de hacia lo electrónico nos dimos cuenta de todos los elementos con los que teníamos que trabajar, ¿no? Eventualmente nos funcionó, por supuesto, ¿no? Porque nos da la posibilidad de tener, como te decía, ¿no? Una mayor cantidad de lectores, de alcanzar otras latitudes incluso, ¿no? Y en el momento en el que nos damos cuenta de que no hay, no sé si decir una obligación, pues, pero no hay una verdadera razón por la cual sacar un número de carácter impreso y de juntar todos estos números y de juntar todos los artículos necesarios para sacar un volumen, decidimos entonces empezar a transitar hacia la publicación continua. Parece difícil, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a pensar, ¿no? En que un volumen va a tener cierto número de artículos, en que un volumen tiene que traer ciertas reseñas, en que nosotros como directores, supongo que a ti también te ha pasado, Armando, nosotros como directores tenemos que verificar cuál va a ser el índice, ¿no? Cómo vamos a ordenar nuestros artículos, ¿no? Pero en el transcurso de este último año, 2020, que además nos cayó la pandemia encima y se convirtió en algo completamente difícil trabajar en oficina, ¿no? O sea, esta posibilidad que tenemos de decir, ah, bueno, bajo ahorita rápido al departamento de publicaciones y veo cómo va el procedimiento, ¿no? Y todo esto se convirtió en una cadena de correos o de WhatsApps, etcétera. En el momento en el que nos damos cuenta de que no tenemos que formar un número y podemos entonces acortar, me parece que esa sería la palabra, ¿no? Acortar el proceso editorial, ¿no? Vemos entonces que resulta benéfico tanto para nosotros como editores como para los autores, que al ya no tener que esperar a que se junten los números necesarios para sacar un volumen, podemos empezar a sacar los artículos conforme van llegando. Conforme van pasando este proceso, ¿no? De revisión técnica, de dictamen, de postdictamen, de corrección de estilo, una vez que tenemos un PDF listo, lo podemos subir a la página de la revista y de inmediato ya queda publicado. Entonces, cuando nosotros pensamos hace 2 años, ¿no? En este procedimiento de cómo teníamos que juntar, nos dábamos cuenta de que el promedio
para la publicación de un artículo era de alrededor de 18 meses, ¿no? En lo que pasaba todo este procedimiento y en lo que juntábamos, imprimíamos, etc. En este momento, por fortuna, con la publicación continua, una de las cosas que sí estamos viendo es que nuestros procesos de difusión de la cultura, de difusión de las ciencias sociales, ¿no? Se están acortando. Y hemos tenido la posibilidad incluso de sacar artículos, ¿no? Yo sé que deberíamos hacerlo cada vez más rápido, ¿no? Pero lo hemos hecho, hemos logrado acortarlo, ¿no? Entre 8 o 9 meses, más o menos. O sea, ganarnos 10 meses, ganarnos casi un año de publicación entre que llega nuestro artículo y que ya lo podemos sacar, me parece que es uno de los avances más importantes que hemos podido tener, ¿no? Y todo esto a partir del hecho de transitar hacia la publicación electrónica. Pues me parece interesante el caso que nos expones, justo por todo lo que implica, primero, el animarse, digamos, ¿no? Eso me parece interesante escuchar este testimonio y la facilidad con la que hoy se recupera, gracias a lo digital, a lo electrónico, pues todo el flujo de trabajo, todo el trabajo editorial que implica, la revisión de pares, etcétera, todo eso. Me parece interesante que la dictaminación de alguna manera pues tiene un flujo continuo, ¿no? Y que la publicación igual. Entonces, pues felicitaciones. Creo que nosotros fuimos una revista, por comentarte, que nació justamente con OJS y aún así, digamos, no teníamos ese parámetro impreso, pero el cambio de paradigma de pensar una revista electrónica es ya todo un reto. Y bueno, los felicitamos. Y justo, pues para conocer más esta revista del Colegio de San Luis, conocemos que es una revista de múltiples disciplinas en el campo de las ciencias sociales y humanidades. Pues expónnos de qué manera se está transitado esta revista, cuántos colaboradores tienen. Y bueno, pues conocer esta revista siempre es... Para mí fue un parteaguas porque es una revista que tiene una capacidad de amplio espectro de justamente de temáticas sociales, humanas y sobre todo muy actuales, ¿no? Incluso hay revisiones muy críticas en torno a la investigación nacional, en torno al Sistema Nacional de Investigación. Y que de alguna manera esto habla del trabajo editorial que de alguna manera debe prevalecer en estos centros de investigación y formación en el campo de las humanidades y bueno, sociales. Claro que sí, Armando. Mira, me atrevo a compartir una presentación de manera rápida, espero con todos ustedes. Esta es una de las cosas que a nosotros nos hace felices, ¿no? Como muy bien como lo han dicho ustedes, ¿no? Y la verdad es que lo agradecemos, ¿no? A lo largo de 21 años que tenemos ya como una publicación arbitrada, como una publicación de un centro público de investigación, ¿eh? Hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes autores, tenemos bastantes artículos, ¿no? Y me quedo nada más con los números que tenemos hasta este momento, ¿no? Hasta el 30 de agosto, ¿no? Afortunadamente, creíamos que por efecto de la pandemia se nos iba a retrasar, ¿no? Íbamos a tener problemas para cosechar artículos, ¿no? Para cosechar algún tipo de propuestas. Pero no ha sucedido, eso nos da mucha, mucha tranquilidad, ¿no? Hasta este momento, por ejemplo, hemos recibido 78 colaboraciones. De estas 78 colaboraciones, quizá 6 sean reseñas solamente, lo cual nos da la posibilidad de decir que entonces sí hay bastante producción, ¿no? Producción académica en el terreno de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Y que resulta importante para nosotros, ¿no? Que lleguen a la revista del Colegio de San Luis y que pasen por todo este procedimiento. Nos parece muy importante porque además una de las cosas con las que me encantaría decirlo de otra manera, pero bueno, batallamos constantemente, es que como no somos un centro público que está en el centro, particularmente, pues, o sea, no somos Ciudad de México, no tenemos no tenemos el imán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que van a tener las publicaciones de esta latitud. Aún así, me parece que puede ser muy importante pensar
que de estas 78 publicaciones, ¿no? Ya hay un abanico que eventualmente nos da la posibilidad de entender que sí se produce ciencia, no nada más en Ciudad de México o en el centro, ¿no? Sino que muchas de las publicaciones que nos están llegando, ¿no?, pertenecen a distintas latitudes, ¿no? Tenemos artículos en este momento, ¿no?, en este año, ¿no?, que vienen desde Oaxaca, que vienen de Yucatán, que vienen de Campeche, están colaborando con nosotros, ¿no?, investigadores del norte, desde Nuevo León, Sinaloa, Sonora, ¿no? Hay varios artículos y varias reseñas que están apareciendo, ¿no?, en estos lugares, ¿no?, lo cual nos hace pensar, ¿no?, que sí se está produciendo investigación en otras latitudes. Y una de las cosas que más nos ha gustado justamente, ¿no?, en este año, es que empezamos a recibir también ya colaboraciones internacionales. Uno de los retos con los cuales nos vamos a enfrentar, por supuesto, es que en nuestro departamento editorial necesitamos insertar correctores de estilo y revisores que hablen inglés, que hablen francés, que hablen portugués, pero bueno, ese es uno de los retos con los que estaremos trabajando, ¿no?, en los próximos años. Hasta este momento, nuestro número tiene 12 artículos publicados, que ahora veremos en unos minutos, ¿eh? Y tenemos 7 en revisión técnica, ¿no? Sabemos cómo funciona un poco este procedimiento de la revisión técnica. Es ese momento en el que nuestro comité editorial está determinando si el artículo tiene la calidad, se adecua, ¿no?, a las líneas editoriales con las que estamos trabajando. Y una vez que pasa por esa revisión técnica del comité editorial, si cumple con la bibliografía, con el sistema de citas, etcétera, lo mandamos entonces a dictamen. En dictamen nosotros tenemos 28 artículos en este instante, ¿no? Yo creo que uno de los procesos más difíciles de llevar a cabo, ¿no?, es justamente este proceso de dictaminación, porque la pandemia afortunadamente nos ha ayudado a que la gente tenga más tiempo para leer, a que nuestros colegas investigadores, nuestros revisores pares tengan más tiempo para leer. Pero también creo que una de las cosas que nos ha pegado justamente en este año es que en la medida en la que decimos, bueno, tenemos 12 horas, 13 horas para trabajar, lo pongo entre comillas, ¿no?, nos llenamos de trabajo y entonces ese proceso de dictaminación ha sido a veces más rápido, pero a veces también más lento y más dificultoso, ¿no?, más difícil en ese sentido. Una vez que pasa por el dictamen, que nuestra intención es que a cada uno de los dictaminadores que nos acepta, por ejemplo, le damos la oportunidad, más bien le solicitamos nosotros, ¿no?, que nos lean en el transcurso de 30 días naturales. Si en 30 días naturales no hemos recibido respuesta, nos vemos en la necesidad de buscar un nuevo dictaminador, ¿no? Y así es como lo hemos ido, como lo hemos ido trabajando un poco para hacer más rápida este procedimiento, ¿no? Una vez que contamos con nuestros 2 dictámenes o con nuestros 3 dictámenes, pensemos, ¿no? O sea, tenemos 2 dictámenes positivos, entonces se publica, tenemos uno negativo y uno positivo, se busca un tercero, tenemos 2 negativos, lo rechazamos, ¿no? Con esas observaciones, con esas tablas que nos ayudan a llenar los revisores, ¿no?, mandamos de regreso el texto a los autores. Ellos tienen otra vez 30 días para contestar, y en esa revisión post-dictamen, en este momento actualmente tenemos 4 textos que nos regresan. Nosotros en equipo editorial verificamos que sí hayan hecho o que hayan contestado de alguna manera, ¿no?, las revisiones o las sugerencias que se les piden. Aquí, por ejemplo, es un trabajo muy, muy importante que tiene que ver con nuestro comité editorial y que encabezo eventualmente. En el momento en el que vemos cómo alguno de los autores dice, es que esta sugerencia no me parece pertinente porque tal situación, ¿no? Y entonces hay que verificar, ¿no?, cuáles son las sugerencias que sí tomaron en cuenta, cuáles no. Pero siempre pedimos las razones, ¿no?, que nos argumenten las razones por las cuales no las han tomado en cuenta. Y una vez pasado, aprobado esa revisión post-dictamen, nos vamos a proceso editorial, ¿no?, que tiene que ver con la corrección de estilo, con la formación, con el marcaje XML, con la asignación de número DOI. Y en ese proceso, por ejemplo, en este momento tenemos 7 textos. Este proceso es nuestro proceso completo, ¿eh? Y en ese momento podemos determinar, ¿no?, o sea, cuáles son los textos que se han rechazado, ¿eh?,
que en este momento tenemos 20 textos que ya han sido rechazados a lo largo de 2021, lo cual nos da un total, ¿no?, de 78 textos, 78 con los que hemos estado trabajando hasta el 30 de agosto, ¿no? Y suena feo, pero es una realidad. Una de las cosas que nos piden constantemente en los índices, porque es lo que eleva la calidad de nuestra publicación, ¿no?, es la tasa de rechazos. Suena feo porque pareciera ser que estamos demeritando el trabajo de nuestros autores, ¿no?, de los articulistas, ¿no?, pero tiene que ver justamente con elevar la calidad de las publicaciones, ¿no?, con mostrar que sí hay verdaderamente, que sí somos un referente de investigación en ciencias sociales y en humanidades, ¿no? Y esto, ¿cómo lo podemos justificar? A través del hecho de que escogemos dictaminadores, que escogemos gente que verdaderamente tenga conocimiento en las temáticas, ¿no?, casi que en los puntos y las comas, ¿no?, de las temáticas que están siendo tratadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, durante 2021 hemos tenido ya una tasa de rechazo del 26%. Pareciera ser poco, lo que pasa es que tenemos finalmente, ¿no?, la mayor parte de nuestros textos todavía en dictamen. El año pasado, por ejemplo, cerramos nuestra tasa de rechazos en 42%, lo cual nos da casi la posibilidad de decir estamos rechazando la mitad. No porque sean, no porque queramos rechazar y por elevar la tasa, es simplemente porque no cumplen pues, los criterios de calidad que nos han asignado o que nos han pedido, ¿no?, tanto los miembros del Consejo Académico, los miembros del Comité Editorial y los dictaminadores que estamos buscando, ¿no?, que también pueden ser dictaminadores nacionales e internacionales. Nos abocamos a la tarea de buscar este tipo de dictámenes para que sea lo más legal, por decirlo de alguna manera, posible, ¿no? ¿Quiénes formamos o quiénes nos ayudan a realizar todo este trabajo? Tenemos un consejo científico, y este consejo científico con quienes hemos trabajado, ¿no?, hombro con hombro durante este primer año, porque entraron en 2021, ¿no?, una de las cosas que buscamos justamente fue que tuvieran cercanía con las temáticas con las que estamos trabajando constantemente en esta revista. Dos, que fueran personajes connotados, que fueran personas que tienen un nivel en el Sistema Nacional de Investigadores, en el caso de los nacionales, de los investigadores nacionales, ¿no?, pero que también sean referentes en las universidades extranjeras, ¿no?, en los espacios, en centros de investigación internacionales, ¿no? Y hemos buscado la posibilidad de hacer que este consejo de poco a poco también se vaya nivelando en el número de miembros nacionales y en el número de miembros internacionales, al mismo tiempo que también haya un número relativamente equilibrado en cuestión de investigadores e investigadoras, ¿no? O sea, para tener también todos los frentes cubiertos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Agradecemos todos los que formamos parte del consejo, del comité interno de la revista, la participación de estos connotados investigadores que nos ayudan con la revisión de los artículos, que nos ayudan con estas revisiones técnicas, que nos proponen a los dictaminadores, ¿no?, y que van viendo justamente, ¿no?, la manera en la que hemos ido trabajando paso a paso, ¿no?, en la conformación de una revista que tenga mayor alcance, ¿no? Uno de los trabajos que les pedimos constantemente también y que gustosamente han aceptado, ¿no?, es que ellos promueven la revista en sus centros de investigación o en sus latitudes, y con esto también hemos podido empezar a conseguir artículos, reseñas, ¿no?, de carácter internacional. Además de nuestro consejo científico, nosotros tenemos un equipo interno, un comité editorial, ¿no?, en el que participan investigadores del Colegio de San Luis, Neira Alvarado, Agustín Ávila, Sergio Cañedo, Javier Contreras, Julio César Contreras, Norma Gauna, que es nuestra directora de la biblioteca, José Armando Hernández Soberville y Marco Chavarín, cada uno pues, de un programa de estudios diferentes de los que tenemos en el colegio, con quienes platicamos constantemente, ¿no? O sea, nos vemos una vez al mes en la medida de lo posible, ¿no?, para notificarles, ¿no? Nos acaban de llegar tales artículos,
hacemos una tabla, ¿no? Nos han llegado el artículo tal, este es el resumen, estas son sus palabras clave. El comité editorial, por ejemplo, no tiene acceso a los nombres de los autores para mantener desde este momento, ¿no? Desde interno no tienen acceso a los autores para mantener el anonimato, ¿no? Pero entonces con esta tabla que hacemos, ¿no? De título, de resumen, de palabras clave, nos ayudan justamente, ¿no? A encontrar quiénes podrían ser los revisores más, los revisores idóneos para cada una de estas publicaciones. Además de los miembros del comité editorial, tenemos, yo agradezco personalmente a dos mujeres que me ayudan constantemente en este proceso, que son Diana Alvarado y Maciel Cervantes. Ellas forman parte del equipo interno de la revista y entre los tres buscamos, ¿no? Cuando no hay una propuesta o cuando las propuestas que nos piden, que nos entrega el comité editorial, que nos entrega el consejo científico de propuestas de revisores, cuando no nos aceptan, entre nosotros tres buscamos en las bases de datos, entramos a Cielo, entramos a Redalic, entramos a Dialnet, entramos a Google Scholar de repente, ¿no? Y entonces así, a partir de palabras claves, a partir de resúmenes, a partir de los títulos que nos dan los autores, ¿no? Buscamos semejanzas, ¿no? Similitudes, quienes ya han trabajado con esta temática, y en la medida de lo posible así es como también vamos buscando a nuestros dictaminadores. Y bueno, tenemos además, ¿no? A nuestro equipo editorial, a Jorge Herrera, con quien trabajo constantemente de manera muy cercana, ¿no? A Pedro Gallegos, Adriana del Río y Ernesto López, que son los que nos ayudan, ¿no? Con corrección de estilo, con la cuestión de la formación, con la cuestión de los PDFs, ¿no? O sea, toda la cuestión editorial, ¿no? Sin este equipo no podríamos realizar todo este trabajo, ¿no? Y no podríamos verdaderamente decir así como tenemos una revista, ¿no? Y son ellos realmente, ¿no? Quienes forman parte, ¿no? Del alma de esta revista, ¿no? Estos son datos, ¿no? De contacto. Tenemos nuestro correo, revista@colsan.edu.mx, mi correo, que es fernando.morales@colsan.edu.mx, y Diana Alvarado, que es la asistente de la revista, con quien generalmente se ve todo el proceso de revisión técnica, los acuerdos de autorización, cómo van los textos, etcétera. A ella le pueden escribir, ¿no? Diana.alvarado, también en colsan.edu.mx. Y una cuestión que nos ha ayudado también, que no quería dejar de mencionar, ¿no? A la difusión de la revista, a la difusión de la información con la que estamos trabajando, ¿no? Es las redes sociales, que yo creo que eso es como lo que todos tendríamos que estar haciendo constantemente, ¿no? Difundir nuestros textos más allá de las universidades, más allá de los centros públicos de investigación, ¿no? También podemos incidir a través de las redes sociales, ¿no? Y entonces ahora tenemos nosotros un Twitter y un Facebook en donde publicamos, ¿no? Cada vez que sale un nuevo artículo, cada vez que sale una nueva reseña, ¿no? Con el fin de difundir la información, ¿no? Y de difundir los elementos con los que hemos estado trabajando, ¿no? Este es nuestro equipo, este es nuestro proceso. Así es como trabajamos constantemente, ¿no? Y pues les presento rápidamente nuestro portal. A nosotros nos encuentran en revista.colsan.edu.mx y esta es nuestra revista, ¿no? Directamente. Tenemos en este número, como les decía, ya nuestros primeros 12 artículos que ya están publicados. En puerta tenemos estos 7 que están en el proceso editorial y tendremos la oportunidad de irlos publicando conforme pase el tiempo. Una de las cosas que nos gusta de este nuevo formato es la posibilidad que tenemos, ¿no? De abrir ya una... tenemos, por ejemplo, ¿no? O sea, uno de nuestros de los artículos... tenemos el nombre de nuestro autor, el lugar de donde viene, ¿no? O sea, cuál es su institución de adscripción, ¿no? Y una de las cosas con las que estamos trabajando justamente en este momento es con estas dos claves. De este lado tenemos el DOI, los números que nos sirven ahora, ¿no? Como antes que íbamos a la biblioteca, bueno, seguimos yendo, ¿no? Espero que podamos hacerlo ahora que termine la pandemia, ¿no? Pero estos números que nos dan en la biblioteca, ¿no? Este PQ7297, tal, 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 que sabe uno perfectamente en dónde se encuentra el libro, en las
En las publicaciones en línea, ahora se nos asigna este número, ¿no? Un Digital Object Identificator, un DOI. Y estos DOI, independientemente de que movamos el portal, de que le pongamos otro URL, de que actualicemos nuestro OJS, todos estos elementos eventualmente hacen que esta dirección cambie, se mueva, desaparezca, aparezca, reaparezca, etc. Pero estos números, este DOI específico, si nosotros lo ponemos en otro, nos abre directamente, ¿no? Independientemente de cuál sea el navegador, de cuál sea nuestro historial, etcétera, nos lleva directamente al artículo, ¿no? Entonces es muy importante para efectos de preservación de los datos, para el momento en el que nosotros estamos intentando citar o hacer una referencia, marcar estos números, ¿no? Que además son únicos para cada uno de estos, para cada uno de los artículos, para el número completo tiene su propio DOI, y cada uno de los artículos o reseñas va a tener también asignada su propia clave, ¿no? Y el otro elemento es el número ORCID o ORCID, como lo queramos pronunciar, no pasa nada, que nos da la posibilidad de seguir a nuestro autor. Cada uno de los autores va a tener entonces asignado en una base de datos, ¿no?, un ORCID, que nos dará la posibilidad entonces de saber, ¿no? Bueno, en este caso tal vez escogí un nombre que es poco, que es un poco difícil de que haya dos o tres autores iguales, pero no sé, por ejemplo, o sea, cuando nosotros estamos pensando en esta broma es de uno de nuestros miembros de consejo científico, ¿no? Que dice, cuando a mí me citan como A. Pérez, yo no sé si es Aurelio Pérez, o sea, ahora sabemos todos que es Aurelio Pérez porque es el gran Aurelio, ¿no? Dice, pero mi colega Aníbal Pérez, pues evidentemente también está citado como A. Pérez. ¿Quién es quién? Los ORCID nos dan la posibilidad de seguir directamente a un autor, nos da su biografía, sabemos de dónde viene y nos va a dar la posibilidad de saber, ¿no? O sea, cuáles son sus membresías, cuáles son sus trabajos, y se van citando. Y el hecho de que desde nuestro portal tengamos acceso a esta, o sea, es un camino doble, porque nosotros aquí podemos seguir a nuestro autor y en esta base de datos de ORCID poder ver cuáles son sus otros trabajos. Pero al mismo tiempo, cuando lo registramos desde aquí, el OJS nos da la posibilidad de jalarlo directamente, ¿no? Entonces, estos datos, nuestro autor ya no los tiene que poner en su perfil. Estos ya se jalan directo, ¿no? Y entonces nos ahorra, les ahorra a los autores y nos ahorra a nosotros el tiempo de estar capturando nuevamente, ¿no? O sea, como estas antiguas currícula que teníamos, ¿no? Y este año presenté tal cosa o hice estos artículos, etcétera. Así ya se jalan de forma directa, llegan a este portal, ¿no? Y entonces podemos ver justamente, ¿no?, que se van alimentando, que se van actualizando casi que de manera automática todos estos datos, ¿no? Y esto nos sirve para preservar la información justamente, ¿no? Y uno de los elementos que nos gusta mucho también de trabajar, voy a irme a un número anterior, que tiene que ver justamente con las cosechas de datos. El plum es una, ahorita les enseño, ¿no?, en uno específico, por ejemplo, este. Son las métricas, que es uno de los elementos que necesitamos constantemente, ¿no? Quienes trabajamos en esto de la investigación y quienes nos tenemos que certificar en el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Las métricas, ¿cuántas veces han sido descargados los artículos por mes? Y además, estas métricas Plum que son específicas, en este caso es poco, pero sí tenemos algunos otros artículos que han tenido mucho más, mucho mayor acercamiento, muchas citas, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde Mendeley, las métricas Plum nos permiten saber cuánta gente ha leído, quiénes han citado, quiénes han revisado o quiénes han descargado el artículo, ¿no?
Y esto para nosotros también es muy importante en este caso, por ejemplo, desde Mendeley, que es esta base de datos del Sevier, que nos da la posibilidad de entender o de saber, ¿no? Justamente todos estos elementos que acabo de platicar, ¿no? Ya se pueden ver desde nuestro portal. Estos elementos no se pueden ver en un número impreso. No lo sabemos. Esta me parece que es la importancia. Verdaderos elementos, ¿no? que son importantes de platicar o de ver en el momento en el que estamos transitando hacia la publicación continua. Así podemos dar estos registros actualizados al momento en el que nos tengamos que certificar, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? O al momento en el que estemos llenando informes dentro de nuestra universidad o dentro de nuestro centro de investigación. Desde aquí se ve. Y todo esto está guardado y lo podemos ver, ¿no? O sea, en métricas de este tipo o en descargas anuales. O sea, esto nos da la posibilidad de entender, ¿no? Que a lo largo de este año, desde septiembre de 2020 hasta agosto de 2021, ¿no? Ha seguido descargado. Y esto me parece muy interesante porque además este texto particularmente pues es de 2019, ¿no? Como podemos ver aquí, de uno de los números de 2019, lo cual significa que sigue teniendo movimiento. En la medida en la que sigue teniendo movimiento, esta información sigue vigente. Por eso hemos decidido, ¿no?, transitar hacia la publicación continua. Pues qué grato escuchar toda esta aventura con la revista El Colegio de San Luis, pues en esta migración que, como bien lo dices, doctor Fernando, es muy generosa, muy dócil, pero que supongo que exigió una adecuación increíble. ¿Podrías contarnos justo cómo fue la adecuación tanto del comité editorial así como el consejo científico para poder conocer todo este flujo y que de alguna manera pues lleva tiempo el asirlo, el incluso hasta que se te fue la palomita y no le diste? Cuéntanos un poco cómo fue este proceso, Fernando. Tortuoso. yo creo que esa es la palabra, ¿no? Quizá yo creo que el problema o el momento más difícil de toda esta situación es que, sin saberlo, decidimos realizar este procedimiento, este tránsito, justo en el año de la pandemia. Cuando nosotros podíamos, espero que lo podamos hacer nuevamente, ¿no? Cuando nosotros podíamos juntarnos una vez al mes en las instalaciones del colegio y ver, pensando en el comité interno o en el departamento de publicaciones, ¿no? Y entregarnos entre todos nuestra lista, ¿no? Así de, bueno, aquí están las copias de esta tabla que les decía, ¿no? De los títulos, de los resúmenes, etcétera. En ese instante, en ese momento, podíamos dialogar y decir, ah, se me ocurre tal dictaminador y este es su correo, ¿no? O se me ocurre que le puedo hablar. Ah, estas situaciones, ¿no?, se nos vinieron abajo en el momento del que lidiamos con la lejanía, en el momento del que esto se convirtió en una cadena de correos electrónicos, en el momento del que esto se convirtió en una videollamada. Y pensando, por ejemplo, en esos primeros meses, ¿no?, marzo, abril, mayo, en el que todavía no sabíamos cómo picarle bien a Zoom o cuál es la mejor plataforma, o se nos cayó la conexión, o todas las cosas con las que ahora ya lidiamos relativamente fácil, ¿no? Fue un proceso tortuoso por ahí, ¿no? La segunda parte fue justamente intentar averiguar cómo funciona OJS, cómo es este procedimiento, cómo modificarlo, ¿no? Por ejemplo, 2018, 2019, pues todavía en este acostumbrarnos a enviar un artículo, o sea, los autores enviaban su artículo por correo electrónico. En ese enviar por correo electrónico hay que hacer manualmente, quitarle todas las marcas de personalización, ¿no? O sea, esto de que yo me cito, entonces ver de qué maneras lo quitas, ¿no? O este Word que asigna, ¿no?, los nombres de autor, ¿no? Entonces, ¿cómo limpiarlo? Todos esos elementos se tenían que hacer de manera manual y aprender, ¿no?, cómo picarle, cómo configurar, ¿no?, el OJS para poder hacer que esto, que estos procesos, ¿no?, de anonimato
se realicen, ¿no? Cómo dar de alta los perfiles de los revisores, pues, o sea, en esos momentos en los que pues, uno entrega por correo el texto al revisor, junto con una tabla y junto con un Word para que lo vayan llenando. Y ahora, pues, afortunadamente ya tenemos todos estos, ya tenemos este procedimiento, ¿no? De dictamen, de revisiones, ya cargado directamente en el OJS, y ya es mucho más fácil, pues, porque tenemos estas tablas, ¿no? De opción múltiple, de si es aceptado, de no es aceptado, de si es publicable con modificaciones, ¿no? Que además nos da la posibilidad de entablar directamente comunicación, porque en el momento en el que el OJS, el autor, entra a su perfil y ve cuál es el proceso editorial en el que va su texto, o le llega ya una notificación que dice tus dos dictámenes ya están listos, los puedes entrar a ver. Que nos ahorra también ciertos pasos, ¿no? O sea, a diferencia de hace 2 o 3 años en el que nos llegaba a nosotros, tenemos que ver qué es lo que dice, tenemos que entregárselo, hay que quitar los datos volver anónimos los datos del revisor, pero nosotros en el archivo necesitamos tener la firma, o sea, todos estos elementos que hacían que se volviera como más, pues sí, más burocrático, podría decir, ¿no? El proceso de revisión, de dictamen, de postdictamen. En el tránsito hacia el OJS nos ha dado la posibilidad de optimizar esos recursos, pero pues sí nos pasamos 2 o 3 meses viendo cómo funcionaba, ¿no? O sea, adecuándolo, poniéndolo, armando nuestro formato de dictamen, viendo qué posibilidades tenemos de abrir comentarios abiertos, pues inevitablemente uno los necesita, ¿no? Porque si es este proceso en el que puedes decir, no es publicable, pues no, pero ¿por qué? O es publicable con modificaciones, pero entonces hay que argumentar, ¿no? Dejar abiertas estas cuestiones. Creo que uno de los momentos más, no fue difícil, pero sí es uno de los momentos en los cuales nos hemos tardado más, fue justamente asignar los DOI, ver que no sé que esto es algo que no se hace de manera sencilla en el sentido de que yo me siento un día y lo hago, sino que hay que buscar la agencia, hay que buscar el trabajo. Nosotros trabajamos con Crossref, que hay momentos en el que OJS no lo hace de forma automática y entonces tienes que darlo de alta de forma manual, que hay momentos particularmente en los primeros meses de la pandemia nos sucedió también en el que las solicitudes para Crossref eran tantas que se tardaban meses en contestar. Y en ese se tardan meses en contestar, nos vimos en la necesidad de, pues ahora sí que de parar goles por todos lados, ¿no? Porque efectivamente los autores necesitaban su referencia, necesitaban su URL, pero también necesitan un DOI porque en las nuevas evaluaciones ya es un criterio, ¿no? de búsqueda, ya es un criterio que insertas en tu CBU, por ejemplo, en Conacyt, ¿no? Entonces, realizar todo este proceso de forma manual en lo que Crossref nos contesta, o en lo que se ponen de acuerdo ellos, o en lo que lidian con la pandemia finalmente, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que nos sucedió a todos. Fue un proceso que nos ha costado trabajo, pero que a estas alturas del camino, pues, o sea, 1 año y medio después de haber migrado, podemos decir que ya está corriendo de una forma adecuada, ¿no? Siempre nos encontramos con cosas que nos detienen, es inevitable, ¿no? Cuando a veces no tenemos el presupuesto liberado, cuando a veces no tenemos o tenemos una sobrecarga de trabajo y la tenemos que sacar entre Diana, entre Maciel y yo, ¿no? Que somos los que estamos todos los días revisando la revista. Cuando hay momentos en los que de repente es así de, perdón, yo sé que iba a decirles que la reunión de comité editorial era al principio del mes, pero nos han llegado 20 nuevos artículos y estamos a 15, y pues regálenme 1 hora de su tiempo porque los tenemos que ver, porque esto no se puede detener, ¿no? Porque ese es el compromiso de haber trabajado y de haber transitado hacia la publicación continua, pues hacer los procesos mucho más rápidos constantemente, ¿no? Para que el conocimiento no se detenga. Todos estos elementos a veces han sido difíciles de solucionar, pero en el balance general podría decir que en este instante nuestra revista está corriendo y está corriendo adecuadamente.
Creo que esos son los elementos que han sido más interesantes de trabajar en este proceso de tránsito. Vaya, qué interesante, doctor Fernando. En verdad, creo que hay un ingrediente, un componente que nosotros lo hemos vivido, supongo que ustedes también, es el compromiso. Y esto va a colación a que, por ejemplo, a un dictaminador le llega por automático que tiene uno o dos proyectos por dictaminar, pero a veces esa automatización se vuelve impersonal, ¿no? Es algo extraño, es como una notificación nada más. No, no me lo mandó el doctor Fernando Morales, ¿no? Me lo manda OJS. ¿Cómo has lidiado con este seguimiento a estas notificaciones? Sobre todo acostumbrarnos, pero creo que habla también del compromiso que tiene este equipo y del seguimiento que ustedes le han dado. Cuéntanos un poco si han padecido esto, esta automatización de repente se impersonaliza el trabajo. Sí, efectivamente. Y para lidiar en contra de la personalización, de la impersonalización, yo ahí sí le agradezco infinitamente a Diana, por ejemplo, como asistente, uno de los trabajos que realiza todos los días es ir contando, justamente, ¿no? Así, ya se te pasó, ya estamos a punto. Ya tienes 10 días, tienes 15 días, ya te pasaste 3, 4 días. Y entonces, como queremos un trato más personalizado, ¿no? Escribimos directamente por el correo. Estimado doctor Armando Andrade, la revisión que le hemos solicitado, ¿no?, está por caducar. Nos gustaría saber si ha tenido la oportunidad de revisar el texto o si necesita más tiempo. Porque efectivamente, OJS nada más dice, la revisión se ha perdido, o la no, no es perdido, perdón, la revisión ha caducado. Eso es lo que dice, ¿no? La revisión ha caducado. Pues mucho gusto y muchas gracias, ¿no? Pero en el momento en el que Diana realiza este trabajo, tenemos un poco más de cercanía en ese sentido, ¿no? Entonces, sí hemos recibido respuestas en las que nos dice, perdón, me queda una semana, en una semana lo tienes, ¿no? O lo tienes el día de mañana. O disculpe, necesito más tiempo porque se me atravesó un proyecto al cual no pude decirle que no. Y entonces, independientemente de que OJS diga su revisión ha caducado, pues nosotros sí tenemos la oportunidad de decir, bueno, vamos a darle. Nos solicita 15 días más, pues con mucho gusto lo damos, ¿no? Sabemos como autores, porque lo hemos sido en algún momento todos nosotros, que nos urge que salga nuestro artículo lo más pronto posible. Pero también sabemos como revisores que hay momentos en los que no te da la vida para leer, porque hay que preparar 3 clases, 4, un capítulo del libro, 2 artículos y 3 reseñas. En este procedimiento de ser investigadores de tiempo completo, pues es pareciera hacer lo que nos piden. Que en el momento en el que decimos, ah, bueno, y si acepto este dictamen, pues lo leemos a las 3 de la mañana. O lo leemos en sábado mientras el resto de nuestra familia está en la carne asada. Y entonces, o sea, es humano de nuestra parte, como autores, como editores, como miembros de un equipo editorial, también comprender que no siempre que no siempre se puede cumplir. Más cuando pensamos, esta es una labor. Y yo creo que sí sería como algo que tendríamos que discutir entre todos nosotros y decirle a Conacyt. La labor de dictamen no nos cuenta como producto o no nos cuenta como un trabajo que de todas maneras todos nosotros estamos dispuestos a hacer, porque la forma en la que se construye la ciencia, en la forma en la que se construyen los conocimientos sobre humanidades y ciencias sociales es a través de la revisión por pares. Aquí en México y en general en el mundo, pues, o sea, internacionalmente está reconocido que esa es la forma en la cual se puede legitimar una investigación. Y eso es algo que no nos cuenta, que no nos sirve para demostrar trabajo, lo cual es un poco triste, ¿no? Pero los dictaminadores lo hacen de manera, pues sí, ¿no? Con el corazón en la mano, ¿no? Como un poco de alma en ese sentido, ¿no? Si los dictaminadores lo hacen en ese sentido, pues vale la pena que nosotros trabajemos
de forma humana y también comprendamos, ¿no? Estas vicisitudes por las cuales se puede hacer. Y no nada más dejarlo como un trabajo impersonal, ¿no? Así, su revisión caducó, se acabó. Nosotros intentamos ver siempre, ¿no? De qué manera podemos solventar. O en todo caso, si nos dicen, perdón, ya no puedo hacerlo, entonces buscar un nuevo dictaminador, siempre agradeciendo la disposición de quien lo hizo de forma originalmente, ¿no? Es increíble conocer el making of de la revista o de una revista como esta, el detrás de la revista es increíble. Y justo yo revisando la revista, digamos, esta edición ya digital, tiene un diseño muy agradable, es una revista que se lee, digamos, de alguna manera muy afana, digamos, por la manera en cómo se administró, digamos, la tipografía, lo es bien espaciado que está. Es una revista también colegiada en ese sentido, el diseño. Cuéntanos más, porque justamente, pues ahora sí que nuestra protagonista es la revista del Colegio de San Luis. Cuéntanos más cómo fue, ¿se mantuvo el diseño de la revista impresa o hubo una adecuación para esta edición digital? Me voy de regreso a la revista, ¿no? Cosas que, pues sí, Indautor, voy a empezar por ahí, ¿no? Indautor nos jugó un poco chueco, lo voy a decir en ese sentido, pero bueno, entendemos que así es esta situación, ¿no? Cuando nosotros presentamos la revista y actualizamos, no actualizamos, pues se paga, ¿no? Todos los años el derecho de registro, ¿no? Sobre el ISSN. El año pasado, en 2020, una de las cuestiones que nos solicitó Indautor fue que la tipografía del título fuera exactamente la misma en todos, en el título de la revista. Entonces, una de las cosas que perdimos fue nuestra B. Esta B que afortunadamente logramos poner en otro lado, o sea, el logo no lo perdimos, pero el título sí. En el título sí se perdió. Este logo, esta B, la traemos desde el principio de la revista, pues desde el inicio, porque en su origen la revista se llamaba Betas. En el momento en el que transitó hacia revista del Colegio de San Luis, el equipo editorial decidió mantenerla también como parte de nuestra personalidad, pero el año pasado la perdimos en nuestro título, ¿no? Entonces tuvimos que jugar un poco con esta idea de, bueno, si no va a estar aquí, por lo menos hay que mantenerla visible en algún lugar, ¿no? Y a final de cuentas, Indautor sí nos permitió ponerla junto con el resto, con nuestros logos, ¿no? O sea, el logo del colegio, el logo de Conacyt Centro Público, ¿no? Y lo pudimos mantener, ¿no? En este caso, nosotros ya no tenemos el ISSN del texto impreso. Este diseño, esto es algo que yo le tengo que agradecer a Guillermo Chávez y a todo el equipo de la Dirección de Revistas de la UNAM, del Departamento de Publicaciones de la UNAM. Ellos son quienes nos ayudaron a migrar a OJS, que nos ayudaron a migrar hacia el OJS 3.1.1.4, es con el que estamos trabajando en este momento. Sabemos que dentro de poco tendremos que migrar, si mal no recuerdo, ya estamos en 3.3 o algo por el estilo. Pero bueno, la versión 3.1 sigue siendo bastante estable y en ese sentido nos mantendremos ahí, yo creo que por lo menos lo que resta del año, ya el siguiente veremos, ¿no? Pero este diseño completo lo realizaron en el Departamento de Publicaciones de la UNAM y es muy, muy agradable justamente porque lo hicieron en función del color del colegio, nuestro color, pues es justamente, ¿no? Este rojo como entre ladrillo y magenta, con el que estamos trabajando, con el que hemos trabajado constantemente, y nos pusieron una serie de elementos que nos dan la posibilidad de realizar efectivamente, ¿no? Búsquedas mucho más dirigidas, por decirlo de alguna manera. Uno de los elementos que me gusta mucho de este diseño justamente es la nube de tags. Que nos sirve mucho, ¿no? O sea, cuando pensamos en, no sé, por ejemplo, aquí lo vamos a, le quiero picar, ¿no? Democracia, este es uno de los elementos que tenemos, ¿no? Cuando vemos esta nube de tags, abrimos democracia,
y todos aquellos textos históricamente, porque ya tenemos colgada toda la revista desde su inicio, ¿no? Todos aquellos elementos que tengan como palabra clave o que tengan en el título, democracia, nos van a aparecer. Y aquí podemos entrar a ellos, no sé, por ejemplo, este. Aquí abrimos y este es de mayo a agosto de 2019, con los textos, con los Org ID de los autores, ¿eh? Con la portada, en ese entonces, como era impreso, tenemos la portada del número y aquí ya tenemos las dos versiones, ¿no? Esto es algo que tenemos que también trabajar para el 2021, ¿no? En la versión XML, que los marcajes, bueno, ya son otro boleto, ¿no? Pero aquí lo tenemos directamente, ¿no? Podemos acceder entonces a estos textos. Tenemos los formatos de citación, que es algo que nos parece maravilloso siempre, ¿eh? Porque uno nunca sabe en qué formato te lo van a pedir, si lo vas a hacer referencia, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, aquí Chicago, ¿no? Y ya nos da la cita directamente, ¿eh? Entonces, esto también nos hace mucho más accesible, mucho más fácil de trabajar con nuestro texto, ¿no? Con la revista, ¿no? Y en OJS, ¿eh? Sí, como autores, ¿eh? Aquí está, ¿no? Justamente, ¿no? Para los lectores, la información, para los autores, para bibliotecarios, ¿eh? Y si se desea mandar un artículo, basta nada más con registrarse y el sistema te va guiando directamente, ¿no? Para enviar el texto de la manera en la que nosotros ya lo revisamos y podamos darle canal hacia las diferentes salidas, ¿no? Este diseño, me parece muy bonito en la medida en la que es único, es para nosotros exclusivamente, ¿no? Por esa razón hemos logrado mantener hasta cierto punto, ¿no? No hasta cierto punto, yo creo que sí hemos logrado mantener la personalidad que tiene nuestra revista, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Sobre todo en esta, pues sí, en este rescate un poco histórico, la preservación de nuestra propia información, ¿no? En el área de archivos, ¿no? Y que se va alimentando constantemente en nuestro portal. Estimado doctor Fernando Morales, pues yo invito, así como seguramente tú lo harás siempre con toda los colegas y los pares que nos encontramos en distintos foros y espacios de la investigación y la divulgación de las ciencias sociales y humanidades, pues a que visiten nuestra revista Colsan, que es una revista, como decíamos, ecuánime, con identidad, con un historial muy considerable. Tienen 21 años ya, su año 21, perdón, su año 11, con su número 22, pero tienen un historial increíble, publicándose, supongo que sin detenerse, y están estrenando, pues ya desde el año pasado, esta salida ya en OJS. Y bueno, pues revisen este número 22, que corresponde al año enero-diciembre de 2021, y que de alguna manera, pues supongo que ojalá podamos tener otro momento para seguir hablando, no solamente del trabajo editorial que están llevando en el Colegio San Luis, sino todo el trabajo de investigación, el trabajo de academia, que es muy rico, y bueno, pues ojalá que pronto nos podamos coincidir, estimado doctor Fernando, y que de alguna manera pues podamos hablar de todo esto que nos compete, que muy bien abordabas, ¿no? Publicar, dar clase, no es una actividad menor, pero es lo que nos apasiona y las revistas tienen esta importancia, ¿no? Dar salida, resultados de todo lo que hacemos día con día en estos espacios como el Colegio de San Luis. Muchísimas gracias, Armando, y muchas gracias a todos los organizadores de esta Feria Universitaria del Libro por habernos invitado. Efectivamente, no me queda más que recordar, invitarlos, ¿no? A darse la vuelta por la revista del Colegio de San Luis. La encuentran en http://revista.colsan.edu.mx. O si entran a la página del Colegio de San Luis, que también es colsan.edu.mx, van a encontrar, ¿no? En la página de inicio, justamente, el link que los lleva hacia la revista, ¿no?
Ahí está el número actual, ahí están todos nuestros archivos, ¿no? Ahí pueden encontrar, ¿no? Desde que Petas se fundó en 1999 hasta lo que publicamos el día de ayer. Todo está en línea, todo está en PDFs, todo lo pueden encontrar ustedes también en bases de datos como Cielo, como Latindex, como Redalic y en Dialnet hasta el año pasado. Con un poco de suerte, para finales de diciembre de este año tendremos actualizado también nuestra presencia en las bases de datos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, doctor. Un placer haberte tenido en esta vigésima tercera feria del libro universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en su formato virtual. Y bueno, pues ya saben, visiten la revista Colsan, la revista enfocada justamente a los estudios de las ciencias sociales y humanidades y que tiene distintas salidas de investigadores en el área de estudios antropológicos, estudios literarios, estudios políticos internacionales, de historia, en fin, estudios sociales, ¿no? Y bueno, pues gracias nuevamente, doctor Fernando, un abrazo a la distancia. Y bueno, quienes nos acompañaron, les agradecemos. Recuerden que esta es un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, por organizar esta vigésima tercera Feria del Libro Universitaria en formato virtual. Y bueno, justamente tenemos de invitado al Colegio de San Luis, a quien le agradecemos y bueno, pues cordial, sincero abrazo y bueno, pues compartir siempre es rico conocer estas otras experiencias de la labor editorial. Y bueno, pues este evento se está llevando a cabo justamente estos días 8, 9 y 10 de septiembre. Les invitamos a que nos sigan justamente en nuestra página de Facebook, Editorial UA, y bueno, pues consulten la programación, está muy interesante y bueno, siempre enfocada al interés tanto de todos los asuntos académicos, científicos, así como literarios, ¿no? Y bueno, nuestra página es editorial.ua.mx, perdón, y bueno, pues se despide el doctor Armando Andrés Amarripa, un gusto, agradezco justamente a la maestra Huicha Mona Ruiz, a la maestra Marta Esparza por la invitación. Y bueno, pues un abrazo nuevamente, doctor Fernando, y que estés muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias y hasta pronto.